Ella, hasta ahora, es Fernando Patinella. Fernando Patinella, que, ¿Motivos? motivos, pareciera ser que la democracia interna en el PRO no se da tanto como se espera. Pareciera ser que les tienen vedada la posibilidad de dialogar. Está Bueno, tramitando para hablar con veamos. ella. Bueno, es que él la presentaron en el juzgado federal. Ya te voy a contar una nota hablando de la Bueno, interna. veamos. Para eso estamos en contacto con el doctor Patinella, que nos va a contar los últimos acontecimientos de la interna y de esta visita de María Eugenia Vidal a la provincia. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola Roberto, Sergio, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Cómo estás? Contanos, ¿cómo es tu experiencia, digo, en los últimos acontecimientos de la interna y con la visita de María Eugenia Vidal a la provincia? Bueno, con el desarrollo de la interna, por supuesto que avanzamos nosotros en la reunión y en la convocatoria de gente para organizarnos y poder, un momento que se decidan a disparar el cronograma, poder participar. Con respecto a la visita de María Eugenia Vidal, estamos tratando de mantener una reunión con ellos, no obstante, sabiendo que en realidad ella viene en una línea de respaldo hacia Juntos por el Cambio, que el Frente Electoral, y sabíamos que iba a ser un poco dificultoso poder entablar, pero de todos modos creo que está hasta mañana y estamos intentando, a fin de ponerle claramente cuál es la situación de acá y por supuesto pedirle como uno de los referentes principales en la órbita nacional que tomaran cartas en el asunto también, a fin de poder regularizar y democratizar el partido acá en la provincia. Nosotros tenemos una documentación del Juzgado Federal de San Juan donde se le informa a la directora nacional electoral, la señora Diana Solange Quiodo, que por disposición del señor juez del Juzgado Federal número 1 de Competencia Electoral de San Juan, doctor Miguel Ángel Gabre, se dirige a ella en cumplimiento a lo dispuesto en la acordada 128.04 y el artículo 6, donde informa que el partido Propuesta Republicana de este distrito ha comunicado a este tribunal que en el acta 19 ha proclamado a las nuevas autoridades partidarias venciendo el mandato de las mismas el 2 de marzo. Digo, ya Claro, esto es exacto. oficial, ya no es un trascendido ni una pretensión de un sector. Esto es la información oficial que hay, ¿no es cierto? No, totalmente. Esto es lo que vengo yo planteando. En realidad, la DINE, la Dirección Nacional de Registro y Regularización de Partidos Políticos a nivel nacional, donde se concentra toda la información inherente al funcionamiento y desarrollo de los partidos políticos en todo el país, de los partidos nacionales, ¿no es cierto? Y precisamente esa es una comunicación oficial, es un oficio judicial que se le cursó de la Secretaría Electoral, la Justicia Electoral de la provincia de San Juan, si mal no recuerdo, en el mes de diciembre del 2020, precisamente notificándole cuál era la situación del partido, le hace saber que se han renovado autoridades y que conforme la documentación que le ha sido arrimada precisamente por el partido, el plazo de mandato en vigencia habría vencido ya el 3 de febrero del 2022. Esta comunicación sale previa documentación arrimada por el partido, donde precisamente se le comunicó que había proclamado una lista ganadora, y que eran las que convocaban. ¿Y cómo sigue ahora adelante esto? Digo, una vez que tenés esta información que dice que debería ya haber llamado a elecciones Cornejo en marzo, cuando venció su mandato. En realidad tenía que haber llamado antes. No, tal cual. Más allá de que esa documentación de que haya tenido acceso recientemente, pero era la situación de hecho desde lo legal que conocíamos que era esa, obviamente pedir primero voy a tratar de comunicar, estoy agotando la instancia en el ámbito nacional. Es decir, en este momento, Roberto, Sergio, yo soy consciente de que la gente, el ciudadano común, el elector, está medio harto de estas, y yo no quisiera contribuir innecesariamente en esto sin agotar la instancia administrativa del partido y que esto no tuviese más trascendencia que la interna del partido y resolverlo administrativamente con algo que es lógico, una convocatoria de elecciones. Ahora, Así es que digo, con esto lo que te quiero decir es que voy a instar a las autoridades nacionales previo a agotar el planteamiento en el ámbito judicial.
No, digo, qué mejor oportunidad de hablar con una de las dirigentes principales que tiene propuesta republicana, que es María Eugenia Vidal, y además deja bastante que desear una situación donde muestra un partido que tiene una irregularidad en sus autoridades. Digo, más allá de la problemática que tiene la gente con la inflación y con todos los demás problemas que hay, ustedes como institución deben resolver esto. No, totalmente. Esto, en realidad esto ya se debería haber resuelto, ya lo hemos hablado en varias oportunidades. El problema en la provincia de San Juan no es de ahora, esta es una circunstancia última, digamos, pero hace 3, 4 años que viene con un mecanismo de informalidad y de irregularidad que ya debería haber sido, y es lo que estamos apelando, que de una vez por todas se ponga, se resuelva esta situación. Por ejemplo, qué decirte, de lo contable ha quedado firme el presente año o fines del año pasado, ya una multa del balance del año 2016, te estoy hablando, que no se aprobó. Esto quiere decir, se presenta, desde la Auditoría Nacional le hacen observaciones, se lo intima que subsanan insatisfactoriamente o no subsanan y le aplican la multa. Y la multa que tiene por la no aprobación del balance del 2016, por ejemplo, es la suspensión y la quita para los próximos aportes permanentes de los partidos políticos en la órbita nacional. Esto se da mucho daño al partido porque nosotros nos manejamos en el desarrollo de campaña, en gran parte con los fondos nacionales que aportan precisamente para el desarrollo de las instituciones democráticas. Fernando, esperemos que pronto tengan buenas noticias. Yo te agradezco la gentileza y este tiempo compartido con nosotros. Te mandamos un abrazo. Bueno, les mando un abrazo y les agradezco, por supuesto, siempre por la nota. Gracias. Muy bien, Fernando.